¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a las finales de la Copa Masters Aniversario organizada por nuestros amigos de PokéSco. Que antes que nada, muchísimas pero muchísimas felicidades chicos. Tremendo trabajo el que ustedes hacen. Para esta primera oportunidad tenemos la final de las rondas suizas disputadas entre el jugador Kaito enfrentándose al mismísimo Swagron, que vemos que llevan exactamente el mismo equipo. Y aquí tras una serie de cambios termina Snorlax contra Snorlax, donde el de Swagron tiene tremenda ventaja de energía. A pesar de tener desventaja de vida, pues este golpe cuerpo no será suficiente para poderlo debilitar. Veremos con qué decide responder este Swagron, que puede tener fuerza bruta. Mucho, pero mucho cuidado. Kaito se temió esa fuerza bruta, por eso mismo decide gastar ese primer escudito, sin embargo vino a hacer golpe cuerpo. Habrá que ver si esto es golpe cuerpo, significa que no tiene fuerza bruta, que en efecto es golpe cuerpo, lo cual nos quiere decir que ese Snorlax seguramente lo tenga de igual manera como este Kaito, con golpe cuerpo y con terremoto. Aquí Kaito ya generó dos golpe cuerpo, el primero lo estará cargando hasta el excelente, perfecto, todavía no será suficiente para deshacerse el Snorlax de este Swagron. Tendrá que conectar el segundo, Kaito lo sabía, por eso mismo decide aventar el segundo golpe cuerpo. Chau chau querido Snorlax de este Swagron, que vemos que regresa con este Swampert. Sin embargo, Swampert, a pesar de que conecte un hidrocañón, todavía no será suficiente porque Snorlax es muy pero muy tanque. Todavía le va a dar tiempo de llegar a un siguiente golpe cuerpo, dejando medio tocado a este Swampert, seguramente como a mitad de vida más o menos. Lo descubriremos que sí, en efecto, viene a ser mitad de la vida. Swampert va a estar llegando a un siguiente hidrocañón. Kaito creo que lo va a dejar pasar, que sería lo más inteligente. Sí, todavía no es suficiente para poderlo debilitar. Swagron se temió que ese Snorlax llegara a un siguiente golpe cuerpo, por eso mismo decidió entrar con este Metagross, que ojo, cuidado, cuidado, que un Metagross farmeado y con ventaja de escudos puede ser muy pero muy peligroso. Aquí este Kaito decide regresar con este Dragonite. Disculpen, Swagron prefiere gastar ese primer escudito, hace un cambio a Metagross para intentar recibir el daño del puño meteoro. Dudo mucho que le haya salido, porque esto viene a ser terremoto. Prácticamente one-shoteó al pobre Metagross de este Kaito. GG para el pobre Metagross de este Kaito. Pobrecito, pero bueno, ahora es Dragonite contra el mundo, donde Metagross pues va a estar conectando un puño meteoro. Obviamente Kaito va a tener que ocupar su último escudito sí o sí. Aquí está generando bastante energía, hay que tener cuidado Kaito, porque a este Swagron todavía le queda este Swampert ahí detrás, que lo puede utilizar como tema de sacrificio. Aquí ya llegó a una siguiente garra dragón, que en efecto vemos que este Swampert entra como tema de sacrificio, conecta a la garra dragón, pero sin embargo no la carga hasta el excelente, con el fin de farmearse a este Swampert, que a Swampert le da muy muy a las justas, le da para poder llegar a un siguiente hidrocañón, dejar bastante tocado al Dragonite de este Kaito, que es una carrerita donde a las justititas el Dragonite de este Kaito se lleva la victoria. Pero tremendo, brutal combate, a pesar de que se comió el daño del terremoto con su propio Metagross. Estuvo muy muy bueno el combate. Para la siguiente oportunidad, Magnezone enfrentándose a este Snorlax. Este Snorlax, como les dije, seguramente lo tenga con terremoto, así que habrá que tener mucho pero mucho cuidado, porque sabemos que este Magnezone es débil por 4 a los ataques de tipo tierra. Aquí ya va a estar decidiendo conectar el Voltio Cruel, lo estará cargando hasta el excelente. Veremos si decide cambiar una vez que se bajó la defensa, que en efecto decide cambiar a su propio Gordinflón para absorber el daño del Snorlax de este Swagron, que esto vendrá a ser golpe cuerpo sí o sí para no desperdiciar bastante energía. Pero hay que tener cuidado, que ese Snorlax sí que se fue con mucha pero mucha energía. Aquí este Swagron decide cambiar a este Dragonite con el fin de estar spameando las garras dragón. Sabemos que Snorlax todavía las puede aguantar sin ningún problema. Creo que a Snorlax le termina por doler más el daño del dragoaliento que del propio ataque cargado. Aquí responde con un golpe cuerpo. Swagron todavía se ahorra ese primer escudito, sin embargo Snorlax ya llegó a un siguiente golpe cuerpo, lo estará cargando hasta el excelente, dejando medio tocado al Dragonite de este Swagron, que para deshacerse del Snorlax de este Kaito va a tener que responder con una garra dragón sí o sí. Creemos que precisamente es lo que hace. Chau chau querido Snorlax de este Kaito, va a estar entrando con este Metagross con el fin de generar bastante pero bastante energía. A Swagron no le da para aventar un ataque cargado, que inmediatamente entra con su propio Metagross. Aquí conecta el terremoto, este Swagron hace tremendo cambiazo para que Snorlax recibiera el daño, sin embargo se gasta ese primer escudito. Esto nos quiere decir que hace Snorlax seguramente vaya a intentar conectar el terremoto sí o sí, sobre todo porque farmeó muchísima pero muchísima energía. Kaito decide gastar ese primer escudito, muy inteligente, porque sí que venía a ser terremoto a estas alturas. Ok, no, yo iba a decir que se lo podía farmear, sin embargo Kaito decide conectar el puño meteoro, no lo carga mucho, ojito ahí, porque esto le da oportunidad de generar bastante energía para el regreso del Metagross de este Swagron. Sin embargo Swagron ya llegó primero a un puño meteoro, que no sé si Kaito decide dejarlo pasar, que sí, decide dejarlo pasar, preservar ese último escudito para el Magnezone ahí detrás, que va a tener que conectar un par de Voltio Cruel.
Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, Swaggron. Aquí se viene el primer Volteo Cruel. Lo estará cargando hasta el excelente. Swaggron seguramente vaya a ocupar el escudo. Que no, no vino a ocupar el escudo. Pensó que iba a ser baiteo. Tremendo Volteo Cruel que le entró en toda la cara a ese pobre Metagross. Ahora se viene el disparo espejo, que sería suficiente para poderlo debilitar. Swaggron decide gastar aquí el último escudito, esperanzado en poder conectar un par de puño metiero. Pero ese Metagross ya está muy tocado. Está muy tocado, que a través de los puros básicos este Magneson termina por darle la victoria a este Kaito. Swaggron se la jugó, lamentablemente no le salió. Para esta siguiente oportunidad, Swampert enfrentándose a este Metagross. Excelente lead por parte de este Kaito. Veremos qué decide hacer este Swaggron, que por el momento decide mantenerse. Vemos que el Swampert de este Kaito no lo lleva con terremoto, lo lleva con onda tóxica. Mucho ojito ahí. Va a estar entrando Snorlax para recibir el daño del hidrocañón. Y una vez que conecta el hidrocañón, inmediatamente entra con su Magneson. Pero misma situación, hay que tener cuidado de ese terremoto sí o sí. No sé qué vaya a hacer este Kaito, que decide gastar ese primer escudito. Viene a ser terremoto, muy bien utilizado el escudo por parte de este Kaito, que aquí ya cargó un par de Volteo Cruel. Se viene el primero, seguramente Swaggron decide dejarlo pasar. Lo carga hasta el excelente, que en efecto decide dejarlo pasar. Esto beneficia a este Magneson con el fin de generar mucha energía, pero a este Snorlax le da tiempo de poder conectar un siguiente ataque cargado, que viene a ser golpe cuerpo, que a pesar de que lo resista a este Magneson por su tipo acero, pues como se bajó la defensa, ese golpe cuerpo sí que le termina por doler. Aquí va a estar regresando el Swampert de este Swaggron, disculpen. Conecta el disparo espejo, no le baja la defensa. Inmediatamente se va por el Volteo Cruel. Lo estará cargando hasta el excelente, que si lo deja pasar sí le va a hacer tremendo daño. Lo deja más o menos con la mitad de la vida. Regresa con su propio Swampert este Kaito para intentar conectar este hidrocañón. Sin embargo, vemos que este Swaggron ya tiene la ventaja de los escudos. Aquí decide gastar ese primer escudito con el fin de conectar este siguiente hidrocañón. Perfecto, ambos Swampert están más o menos emparejados respecto a la vida. Pero vemos que el Swampert de este Swaggron llega primero al siguiente hidrocañón. Este Kaito se ve obligado a gastar ese último escudito. Veremos si este Swaggron también decide gastar su último escudo o no, sabiendo que para el siguiente hidrocañón su Swampert va a estar llegando más rápido que el de este Kaito, que no decide dejar morir a su Swampert con el fin de que entre este Metagross. A esto va a ser hidrocañón. El tema está en que a Kaito ahí detrás le queda el pobre Toekis. Metagross seguramente se vaya a farmear este Swampert, que no, este Swaggron no se la juega. Descarga energía en este puño meteoro. Quiere preservar la vida de este Metagross sí o sí. Y a este Kaito le queda tanto su propio Metagross como este Toekis. Va a estar entrando con su propio Metagross. El Metagross de este Swaggron. Esto va a ser terremoto sí o sí. One shoteado el pobre Metagross de este Kaito. Ah, no, no era Toekis. Ah, perdón, me confundí. El punto es que Swaggron se lleva la victoria. Tremendo Juanchopolis aquí con mis amigos de Pokesgo. Dispensen una disculpa. Para la siguiente oportunidad estaremos viendo el tercer lugar de los playoffs, donde al costado izquierdo está la pantalla del jugador Gryas y al costado derecho está la pantalla del jugador Willy Yen, donde Gryas decidió abrir con este Metagross, Willy decidió abrir con este Machamp, que aquí ya gastó ese primer escudito. Sabemos que es daño neutro, pero ese puño meteoro está muy roto. Tan roto que a ese Machamp lo one-shotea prácticamente. Metagross te puede aguantar un tajo cruzado, Gryas lo sabía. Sin embargo, Machamp ya llegó a un siguiente tajo cruzado, que si cubre, que es precisamente lo que hace este Gryas, le va a dar el tiempo para llegar a un siguiente puño meteoro y mantener la ventaja del cambio, siempre y cuando este Willy decida dejar pasar el ataque cargado. Que vemos que decide dejar pasar el ataque cargado, perfecto. Gryas mantiene la ventaja del cambio. Ahí también estarán viendo el equipo de ambos jugadores. Este Willy va a estar entrando con este Electivire, intentándose farmear a este Metagross, que sí le da el tiempo a ese Metagross. Estuvo a nada de llegar a un puño meteoro. Sin embargo, este Electivire se va con bastante energía. Gryas va a estar entrando con este Mamoswine. Aquí ya tiene un primer puño hielo, que vendrá a ser daño neutro para este Mamoswine. Y una vez que conectó el puño hielo, Willy decide cambiar a este Metagross. Este Gryas va a responder con un Terra Temblor. No sé si Willy decide dejarlo pasar o no, que decide gastar este último escudito esperando ese Terra Temblor. Y ahora, una vez que gastó ese escudo, pues entra este Snorlax, pero ese Snorlax no lo lleva con terremoto, lo lleva con fuerza bruta y golpe cuerpo. Willy conecta el primer puño meteoro, seguramente va a estar cargando un par de fuerza bruta, pero a Willy le da tiempo de poder llegar a un siguiente puño meteoro. Gryas se ve forzado a gastar ese último escudito en el pobre Gordinflón. Y ahora sí, ya tiene dos golpe cuerpo, pero en vez de lanzar la fuerza bruta, pues se va directamente por el golpe cuerpo. Lo estará cargando hasta el excelente. Creo que se va a intentar farmear al Metagross de este Willy, que no se lo intenta farmear. Ahora sí, es que no se quiso bajar, creo, tanto la defensa y el ataque, no lo sé. Conecta el fuerza bruta, se deshace del Metagross de este Willy. Va a estar regresando este Electivire, inmediatamente cambia a su Mamoswine, pero ese Electivire está muy
muy, pero muy farmeado. Este puño hielo no será suficiente, pero creo que Willy ya tiene dos o está muy cerca del segundo, que ya tiene el segundo. Y esto significa la victoria para el buen Willy, cargando el siguiente puño hielo, deshaciéndose de este Mamoswine. Y pues va a estar entrando este Snorlax que... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Aquí ya tiene una fuerza bruta. Pensé que no le iba a dar tiempo, pensé que no le iba a dar tiempo. Y vemos que este Grayas se lleva la victoria. ¡No! Está muy cerrado con donde... ¡Oh! Muy a las justas, Grayas termina por llevarse la victoria. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, pensé que no le iba a dar tiempo de conectar la fuerza bruta, pensé que no le iba a dar tiempo. Pero bueno, para la siguiente oportunidad, un mirror de Metagross contra Metagross. Grayas se va por el baiteo del escudo. Vemos que Willy decide gastar ese primer escudito, cayendo en tremendo baitazo, donde Willy también se va por el baiteo. Este mirror, para ser sinceros, a mí no me gusta para nada. Lo detesto mucho porque quien se coma un terremoto es prácticamente GG. Aquí Willy va a responder con un siguiente puño meteoro, otra vez intentando baitear el escudo. Veremos qué decide hacer este Grayas, que ahora se va por el daño del terremoto. Nada de baiteos, se va al daño seguro. Willy ahora sí cubrió de manera perfecta ese terremoto. Va a estar llegando a su propio terremoto, pero vemos que Grayas, muy bien contando esos básicos, cambia a su Gordiflón para absorber todo ese daño. Lo deja más o menos con un poquito menos de la mitad de la vida. Va a estar entrando el Dragonite de este Willy. Aquí Grayas ya llegó a un primer golpe cuerpo. Lo interesante está en que Willy ya sabe que ese Snorlax lo lleva tanto con fuerza bruta como con golpe cuerpo. Habrá que ver para más adelante. No sé si vaya a ser clave eso o no. Aquí Willy está farmeando bastante energía. Creo que se va a intentar farmear al Snorlax con los puros básicos, tener muchísima, pero muchísima energía, que en efecto tiene bastante energía. Tiene dos garra dragón y medio. O sea, no, ese Dragonite está bastante, pero bastante farmeado. Grayas lo sabe, decide entrar con su Metagross. Aquí este Dragonite con un vendaval será suficiente para poderlo debilitar, o lo va a dejar muy tocado. Que todavía no lo debilita, se lo guarda Grayas. Ese Metagross tiene un PS de vida, se lo guardó, podría servirle más adelante como tema de sacrificio. Willy se está pensando con qué entrar. Va a estar entrando con este Metagross. Es cuestión de llegar a la garra dragón. Aquí intentó hacer tremendo cambiazo, lamentablemente no le salió a este Willy. Este Grayas carga la garra dragón hasta el excelente. Deja medio tocado al Metagross de Willy. A Willy no le da para poder llegar a un puño meteoro, estuvo bastante cerca, y va a estar entrando Dragonite. Inmediatamente Grayas, al ver a este Snorlax, perdón, va a estar intentando llegar a un vendaval. Disculpen si me llego a hacer un poquito bolas, pero es la primera vez que grabo combates de este estilo a doble pantalla. Dragonite conecta el vendaval, dejando bastante tocado a este Snorlax. Grayas intenta hacer el cambio de sacrificio, que no le sale. Lamentable, este Willy, pues muy bien, siendo paciente, conectando el golpe cuerpo para ese Dragonite y terminando por llevarse la victoria. Uf, brutal, 1-1, 1-1 a estas alturas. Para la siguiente oportunidad y en el combate decisivo, Metagross contra este Dragonite. Grayas aquí parte con un excelente, pero excelente lead. Veremos qué decide hacer este Willy, si se va por las garras dragón o se va por el vendaval. Que aquí este Grayas responde con un primer puño meteoro, lo carga hasta el excelente, forza el primer escudito de este Willy, que vemos que se va por la garra dragón. Este Grayas seguramente decida dejarlo pasar. En efecto, es lo que el buen Juancho haría. Aquí este Dragonite va a estar respondiendo con una siguiente garra, que todavía las puede aguantar este Metagross. Y le va a dar tiempo de poder llegar a ese puño meteoro. Y bien, o quitarle ese último escudito a Willy, o mantener la ventaja del cambio y a su vez la ventaja de los escudos, que es precisamente lo que hace, mantiene la ventaja del cambio y mantiene la ventaja de los escudos. Entra el propio Metagross de este Willy, que está farmeado, eso sí, está farmeado, pero a este Grayas todavía le quedan ambos escuditos. Que aquí decide entrar con este Dragonite, sabiendo que si entraba con este Mamoswine, pues iba a recibir daño super eficaz de este Metagross a través de los básicos. Y a este Dragonite pues viene a hacer daño neutro. Lo interesante está en que Metagross, por su tipo acero, te resiste los ataques de tipo dragón y también los ataques de tipo volador. Sin embargo, aquí decide irse primero por una garra, la carga hasta el excelente. Willy decide dejar pasar esa garra, ahorrándose ese último escudito, que va a estar respondiendo con una siguiente garra dragón. Willy todavía decide guardar ese último escudo, sabiendo que ya tiene el puño meteoro, intentarlo conectar. Sin embargo, Grayas aquí gasta su último escudito. Perfecto, veremos cuál es el último Pokémon de este Willy, que viene a ser Electivire. Y un Electivire ya sin escudos, creo. Ah, no, todavía le queda escudos. Todavía le queda un escudito a este Willy. Y ahora sí, lo gastó. Y una vez que gastó ese escudo, pues Mamoswine va a tener vía libre de poder conectar ese Terra Temblor. Además, hace tremendo
tremendo cambiazo para absorber el daño del puño hielo, que si hubiera conectado en Dragonite hubiera sido GG para el pobre Dragonite, ya que sabemos que es débil por 4 a los ataques de tipo hielo. Aquí el Activire pues genera muy rápido, genera bastante rápido con ese básico de Impact Trueno, y es más, no se va por el Terra Temblor, se va directamente por el Alut, que a estas alturas será suficiente para evitar al Electivire de este Willy, y Gryas prácticamente se llevó la victoria. Es cuestión de deshacerse de este Metagross. ¡Corre, corre, vamos, Mike, que no! Ambos Pokémon caen al mismo tiempo, sin embargo, como ahí detrás le quedaba a este Dragonite, a este Gryas, pues se lleva la victoria. Ahora es momento de pasar a la final de los playoffs, donde estaremos viendo a Kaito enfrentándose a Buster Ketchum. Del costado izquierdo está la pantalla de este Kaito, del costado derecho está la pantalla de este Bastard, que vemos que tras una serie de cambios termina muy encerrado el Snorlax de este Kaito, este Snorlax contra este Conkeldurr, que aquí ya llegó a un primer puño dinámico, lo carga hasta el excelente y guachotea al pobre Gordinflón. Veremos con qué decide entrar este Kaito, que cuidado, que ese Conkeldurr tiene el puño dinámico para Metagross y tiene la roca afilada para este Dragonite. Aquí inmediatamente se va por la roca afilada. Seguramente Kaito decide gastar ese primer escudito, que no, decide dejar pasar el ataque cargado. Vemos tremendo daño que le genera esa roca afilada, sin embargo estamos en Master League y todavía no fue suficiente para poderlo debilitar. Se queda muy tocado, pero genera bastante energía, y aquí otra vez, tras una serie de cambios bastante pero bastante rápido, termina Metagross contra este Swampert. Esto ya se ve super GG para el pobre Kaito. ¿Por qué? Porque como vimos, le queda ahí detrás este Toekis a este Bastard, responde con un hidrocañón. Este Kaito decide gastar ese primer escudito, aquí está sobrefarmeando bastante energía, se va directamente por el puño Meteoro, pero es cuestión de que Bastard gaste sus escudos aquí sí o sí con Swampert, ya que con Toekis tiene todo para deshacerse de ese Dragonite. Es cuestión de que entre Toekis, lance un encanto y GG. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla, que nos pueden sorprender ambos jugadores. Aquí Bastard en efecto decide gastar ese último escudito para el daño del puño Meteoro. Va a estar entrando Dragonite con el fin de conectar esta garra dragón. No sé qué vaya a hacer. Aquí va a estar entrando este Toekis, se deshace de este Dragonite y es una carrerita. Esto ya es GG. No le da para cargar dos puño Meteoro. Le carga el primero, bye bye, chau chau, pobre Toekis, pa' su casa, sáquese de aquí. Sin embargo, Swampert, como vimos, ya tenía un hidrocañón, lo carga hasta el excelente y ahora le dice, sáquese usted, Metagross. Y este Bastard se lleva la victoria. Uf, tremendos combates, muy pero muy buen combate. Para la siguiente oportunidad, Magneson contra este Dragonite, el Dragonite de Kaito, el Magneson de este Bastard. Creo que nos vamos a enfocar en la pantalla de este Kaito, porque sí, a doble pantalla sí que se me complica un pelín. Pero bueno, aquí este Magneson va a estar respondiendo con un Voltorbeam. Kaito utilizando ese primer escudito, ya se bajó la defensa. A pesar de que se bajó la defensa, todavía puede aguantar sin ningún problema el daño de esta garra. Este Bastard lo sabía, por eso mismo decide ahorrarse ese escudito. Va a estar entrando con su propio Dragonite. Ahora sí, es momento de gastar ese primer escudito para la garra del Dragonite de este Kaito. Y una vez que gasta ese escudo, pues lo encierra con este Metagross. Puro hard counter a estas alturas. Metagross ya llegó a un puño Meteoro, lo carga hasta el excelente. Bastard decide gastar su último escudo, ojo ahí, con el fin de intentar conectar el Vendaval, que a pesar de que lo conecte no iba a ser suficiente, pero este Kaito quiere preservar la vida de su Metagross sí o sí, a toda costa, llegar al siguiente puño Meteoro. Esto viene a ser garra, no será suficiente todavía para poderlo debilitar. Seguramente Kaito vaya a generar un pelín extra de energía, y una vez que la genere, ahora sí conectar el puño Meteoro sí o sí, que vemos que es precisamente lo que hace. Lo estará cargando hasta el excelente. Chau chau, querido Dragonite de este Bastard, que decide entrar con este Magneson. No creo que le dé para llegar al terremoto, pero sí a un puño Meteoro. Estuvo muy cerca, va a estar contando muy bien los básicos. Decide conectar el daño del Voltorbeam, despedirse de este Metagross. Y ahora veremos con qué decide regresar este Kaito, que ahí va a estar, ya está intentando hacer la ventana del cambio. Está intentando hacer la ventana del cambio sí o sí para encerrar a Dragonite con su Toekis. Ojo ahí, que está súper encerrado ese pobre Dragonite. Va a ser energía para el buen Toekis. Aquí esa garra, este Toekis se ríe de la garra dragón, se ríe del daño de esa garra dragón. Va a estar regresando con su propio Snorlax. Está muy cerrado este combate. Está bastante pero bastante cerrado. Se va inmediatamente por el daño del lanzallamas. Lo estará cargando hasta el excelente, dejando medio tocado al Snorlax, pero Snorlax es muy tanque, bastante tanque. Sin embargo, me parece que necesita un par de golpe cuerpo si quiere debilitar a este Toekis Kaito sí o sí. Se viene inmediatamente el primero, o sea, ahora se viene el segundo, lo estará cargando hasta el excelente. Será suficiente
pero a Bastard todavía le queda Magnuson ahí detrás. Es una carrera para ver quién llega primero, que parece que va a ser Snorlax, que en efecto llega Snorlax primero al golpe cuerpo, y esto le va a permitir a Kaito emparejar la situación, irse 1-1 y a la tercera partida, la decisiva, para conocer al campeón de esta Copa Masters aniversario. Vemos que en esta oportunidad Kaito empieza muy mal. Metagross contra este Swampert lo sabía, por eso mismo decide cambiar a su Toekis. No sé si Bastard tenga ahí detrás a Metagross. Responde con un hidrocañón. Veremos qué decide hacer, que al parecer no lleva a Metagross. Al parecer Bastard no lleva a Metagross, a Magneson. Su Pokémon de tipo acero lleva a su propio Toekis. Aquí Kaito va a estar cargando un poder pasado, haciendo daño super eficaz. Lamentablemente no se llega a potenciar, y me parece que Bastard se puede farmear a este Toekis a través de los puros básicos. ¿Le dará tiempo? No, estuvo muy cerca, sin embargo no le dio tiempo. Aquí ya tiene un lanzallamas y una roca afilada. Veremos con qué decide entrar este Kaito, que decide entrar con su Metagross. Va a estar respondiendo con un poder pasado. Kaito no lo sabe, se espera que venga a hacer lanzallamas. Decide gastar ese primer escudito, se farmea dos básicos al Toekis de este Bastard, que va a estar regresando con su Swampert. Aquí hace tremendo cambiazo este Kaito para que Drowned reciba el daño del terremoto. Mucho ojo ahí, que le hace absolutamente nada, simplemente cosquillas. Va a estar entrando este con Keldur, que sabemos que con Keldur tiene la roca afilada. No sé si Kaito decide gastar su último escudito. Va a caer en el tremendo baiteo de escudo, porque esto venía a ser puño dinámico. Va a estar respondiendo con un par de garra dragón, pero este va a estar todavía conserva ambos escudos. No sé qué vaya a hacer, que aquí decide gastar ese primer escudito y la segunda. No sé si la vaya a cubrir o no. Veremos qué decide hacer, que en efecto decide cubrir la segunda garra dragón. Aquí quiere intentar llegar a la roca afilada sí o sí, que vemos que a las justitas alcanza a llegar. Pobre Dragonite, se los despide, y ahí detrás le queda Metagross a este Kaito y Swampert a este Bastard, que creo que no sé si venga a ser GG. Metagross va a llegar al puño meteoro, y esto le va a dar la victoria a este Kaito en la tremenda final de la Copa Masters aniversario de PokéGO. Tremendo, brutal, preciso, excelente, hermoso. Muchísimas, pero muchísimas felicidades a Kaito de parte de su amigo Juanchópolis. Y muchas gracias a PokéGO por darme la oportunidad de narrar estos combates. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Un saludo, nos vemos y hasta la próxima.